Hoy es Jueves de Doña María. Ya es Jueves de Doña María y qué bueno que ya llegaste, Lore, porque ahora sí no tengo más que, mira, caldo y queso. Tráetelo, Hugo, y seguro con Doña María vamos a preparar algo delicioso, porque además si usted tiene frijoles, Doña María, con eso puede hacer una comida completa. Y hoy la vamos a combinar con nuestro mole Doña María poblano con chocolate, que es la delicia de toda la familia. Lo que yo se me ocurre el día de hoy es que podemos hacer un fideo seco con un poco de frijoles y de nuestro mole. Entonces, si me vas ayudando, Hugo, por favor. Tú dime. A abrir los frijoles. ¿Los frijoles? Uh-huh. Ah, pues es bien fácil porque son prácticos, mira. Listo. Así de fácil, mira. Yo mientras voy a ir dorando nuestro fideo. ¿Los pongo en el sartén? Sí, por favor, en la ollita para que se vayan calentando. Vamos a colocar en un plato una capa de frijolitos, una de fideo seco, que vamos a preparar con tu caldo y con el mole Doña María poblano con chocolate. Y le vamos a espolvorear un poquito de queso encima. Listo. ¿Qué tal? ¿Te gusta mi receta? Es súper rápida. Me parece excelente. Me parece, ¿sabes qué? Muy práctica, económica y para toda la familia. Claro, el fideo les encanta a todos. Vamos a agregarle el mole poblano con chocolate. Y eso le va a dar un sazón totalmente distinto a nuestro fideo. Siempre sorprendiéndome, Lore. Hay que resolver con lo que tenemos. Vamos a dejarlo cocinarse aquí unos minutos. ¿Cómo van tus frijolitos? Están excelentes, ¿eh? Mira, haz de cuenta frijoles de olla. No, son frijoles de buenísimos, olla. Buenísimos, mira. Regálame un poquito. Sobre estos frijolitos yo voy a servir nuestro fideo seco y lo vamos a terminar con un poco de queso. ¿Cómo ves? Buenísimo. Mira nada más. Yo le recomiendo a usted, señora, que visite la página de Facebook de Doña María para que consulte esta receta y otras más que son prácticas, económicas y para toda la familia. Claro que sí. Y nos vemos en el próximo Jueves de Doña María con más consejos y sobre todo con nuestros productos que son deliciosos. Hoy es Jueves de Doña María.